Dios te salve, Rey y Padre, Padre de misericordia,
Dio la cultura y el canal de San Luis. Dios te salve, a ti llamamos los desvelados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando desde el lugar de lágrimas. Ea tu visión a la palabra, vuelve a Dios con tus ojos y ojos. Después de este tiempo, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros la palabra de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, continuaremos con la celebración del quinto novenario de nuestro Seráfico Padre San Francisco de Asís, con la Santa Misa, la gran ceremonia que la celebrará el Padre Gabriel Pacheco. Pongámonos todos de pie para recibirlo. Y a bendición del señor Carlos Martínez y
que me haga carne más. Y seamos con fe, devoción y culto. Pueden tomar asiento, somos bienvenidos. Cuando tengo que me escuchaste,
Señor, ten piedad.
los ángeles y los hombres. Te pedimos que nuestra vida esté siempre protegida en la tierra por aquellos que te asisten continuamente en el cielo. Omnipotente, eterno y misericordioso Dios, concédenos a nosotros, hombres miserables, hacer por ti lo que sabemos que tú quieres y siempre querer lo que te agrada, para que interiormente purificados, iluminados y encendidos por el fuego del Espíritu Santo, podamos seguir las huellas de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar el tiempo. Hermanos, estás en la 24ª semana del tiempo ordinario, la lectura bíblica nos habla del libro de Daniel, quien, inspirado por el Altísimo, a través de sus visiones nos llama a tener perspectiva de futuro y de eternidad, viviendo en la gloria de Dios, que recibe de las nubes del cielo a su Hijo. Escuchemos con atención. De la profecía de Daniel. Miré y vi que colocaba unos tronos. Un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la miel, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba y corría por él. Miles y miles lo servían. Millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Seguí mirando y en mi visión nocturna vi venir una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno, no cesará. Su reino no acabará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo, reportamos con antífona, te cantaré en presencia de los ángeles, Señor. Salmo al Salmo. Delante de los ángeles, cantaré para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles cantaré para ti, me postraré hacia tu santuario. Delante de los ángeles cantaré para ti, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Por tu promesa supera tu mano. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor de mi alma. Delante de los ángeles bailaré para ti, Señor. Que te den gracias, Señor, los reyes de tu tierra, al escuchar el oráculo de tu voz. Cambien los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Delante de los ángeles, sangre y aparición. Procedemos con la segunda lectura franciscana. Escuchemos. Vida apostólica franciscana. En la época en que vivió San Francisco, no se conocían religiosos que vivieran fuera de los conventos. Cuando él y sus compañeros comenzaron a ir viviendo por el mundo, como los apóstoles, predicando el Evangelio y dando el ejemplo de su vida, fue una gran novedad. Tomás de Celano lo dice en la secuencia,
de la misa de San Francisco. Una nueva orden, una nueva vida, surge en el mundo como novedad nunca vista. Y un cronista de aquella época narra cómo encontró a los primeros hermanos de Francisco y a las primeras raíces. Encontré en aquellas regiones un motivo de consuelo. Muchas personas de ambos sexos, ricos y pobres, huyen del mundo, abandonándolo todo completamente por Cristo. Se llaman hermanos menores y ellas hermanas menores. No se ocupan en absoluto de las cosas temporales, sino que trabajan todos los días con ardiente deseo e intensa solicitud para apartar a los hombres de las vanidades terrenas y ganarlos para el Evangelio. Y con la gracia de Dios ya han producido muchos frutos y han ganado muchas almas para Dios. Viven conforme al modelo de la iglesia primitiva, de la cual es descrito la asamblea de los fieles tiene un solo corazón y una sola alma. De día entran en las ciudades y pueblos para conseguir algún fruto, dedicándose a la actividad. De noche vuelven a sus lugares solitarios para entregarse a la meditación. Las mujeres clarisas habitan en pequeños grupos, en varias residencias pequeñas, cerca de la ciudad. No reciben nada, sino que viven del trabajo de sus manos. Y se molestan cuando los padres y los laicos les tienen demasiada consideración, más de lo que ellos les gustaría. Jacobo de Vinci, 1216. En la alabanza de Cristo y su siervo Francisco. Amén. Aleluya, aleluya. Hacemos aleluya, aleluya. Bendiga al Señor todos tus ejércitos, tus servidores, los que cumplen tu voluntad. Aleluya. Busca primero. Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara,
cuando estabas llevando de higuera, yo te conocí. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de una higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: en verdad, les digo, ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por alegría de este Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Así sea. Así sea, hermanos y hermanas. Miguel, Gabriel, Rafael, y también con los ángeles custodios, ¿verdad? La angelología, los hermanos que están estudiando teología, tienen un tema, no sé si el siglo entero, la angelología, el estudio de los ángeles, otro de mariología, otro de cristología, en fin, pero estudian. Es un tema bastante amplio y muy hermoso, evidentemente. Y en los salmos se ve algo, los escritos de los antiguos. Bueno, ¿qué cosa, de qué se trata? Pero también estamos tratando ahora de la novena de San Francisco y el tema es muy claro, está indicado en la apostolada franciscana. Celebramos hoy, 29 de septiembre, a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Los ángeles son espíritus puros, esto es, sin cuerpo, que tienen entendimiento y voluntad. Han sido creados para que alaben, obedezcan y sean felices con Dios y el cielo, y para que cuiden a los hombres, y por eso los veneramos, porque son criaturas bienaventuradas, muy próximas a Dios. San Miguel, ¿quién como Dios? Apocalipsis 12, 7, expresa contra Lucifer descendiendo la causa de la unicidad de Dios. Es por eso patrono de la Iglesia. San Gabriel anuncia a María el misterio de la encarnación del Verbo en San Lucas capítulo 10, capítulo 1, 26, siendo el comienzo pues de nuestra redención. Es Lucas, cuando viene Cristo y se encarna, viene San Gabriel. San Rafael, medicina de Dios, enfermo y compañero de viaje de Tobías. Lo vemos en el libro de Tobías, es un libro de la Biblia, es deutero canónico, pero ahí expresa muy bien. Una expresión muy bonita que nos dice el Salmo. Cuando termina el viaje de Rafael con Tobías, le quiere agradecer cuánto le pagaremos a este compañero que nos ha tomado tanto tiempo y nos ha hecho mucho bien. Le daremos pues la mitad de lo que tenemos aquí. Le ofrece y él dice: vamos, no quiero nada. Yo no soy un cualquiera que esté hecho a mí, soy Rafael, soy el ángel de Dios. ¿Qué me ha enviado a ustedes? Porque cuando tú orabas, cuando tú enterrabas a los muertos, cuando tú sufrías, cuando tu mujer te reprendía, cuando Sara sufría porque la habían ofendido, yo elevaba nuestra oración a Dios. Esta es la función de los ángeles. Y completamente lo que hace. Y termina y dice, después de leer el libro de Tobías al final, porque eras bueno, fue necesario que la tentación te tocara, la prueba, te tocara, porque eras bueno. Siguiendo esa lógica que dice el Señor al árbol bueno, y hace Dios lo poda. ¿Para qué? Para que demás fruto.
a la persona buena, también la prueba, para que veamos. Esto es un poquito la economía divina, la teología, la forma de Dios. El modo cuando usted sufra, sepa de que, bueno, Dios también está presente y está enseñando. Estos son los ángeles. También los ángeles custodios son nuestros protectores y además ministros, mensajeros, protectores de cada uno de nosotros. Y el Éxodo, el capítulo 21, nos dice: voy a enviar un ángel que vaya delante de ti para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Respétalo y obedécelo, porque lleva mi nombre y no perdonará tu rebeldía. Tengamos confianza con nuestro ángel custodio, respetemos como un entrañable amigo y sabrá hacerte mil servicios en los asuntos ordinarios de cada día. A los ángeles está confiado en particular un cuidado y solicitud especiales para con los hombres. Todos y cada uno de los hombres, bautizados o no, tenemos un amplio custodio. Tenemos unas oraciones muy bonitas al ángel de la guarda, ¿verdad? Las conocemos y difundamos y encendemos a los niños. Bueno, los ángeles, recordemos que están. Vean ustedes el catecismo también, y en la primera parte del catecismo hay una parte que trata de los ángeles. Todo esto que les he dicho está ahí, hay más todavía, muy hermoso, lo lean, lo conozcan. Bueno, el tema de hoy pues es San Francisco y Santo Domingo, ¿no? El apostolado franciscano. Preparándonos para la fiesta de Francisco de San Francisco, tránsito es el paso. Tránsito es paso de este mundo a la eternidad. El tránsito de los santos. El tránsito nuestro, cuando muramos, pasamos. Es nuestro tránsito. Tránsito de San Francisco de este mundo a la gloria del cielo. El próximo 4 de octubre celebramos el 3 de Pascua. Bueno, hemos reflexionado hasta ahora sobre la vocación, sobre el Evangelio, sobre la pobreza que enseñó Francisco, sobre la fraternidad y otros temas tendremos, y ahora nos corresponde la vida apostólica franciscana siguiendo el ejemplo de Francisco. ¿Cómo es ello? La liturgia nos representa y canta nuestros hermanos del siglo XX y antes del día de San Francisco, vir católicos y todos apostólicos. Y a Santo Domingo le decimos, mira, apostólicos, beatos, de dominios, dominios. Bueno, Francisco se entregaba a Cristo en su gloria, en sentido, y el ruego de su amor apostólico y evangelizador, siguiendo a Cristo que nos dijo, justamente Cristo nos dice ya en San Lucas 12, nos dice: fuego he venido a traer al mundo, y qué de querer sino que ya esté ardiendo. También Francisco tuvo ese fuego, quiso y se movió por un lado y por otro, y sus compañeros los dispersó por un lado y por otro también. En efecto, nuestro padre Francisco, luego de su oración, sale en sentido de amor y deseo de que todos los hombres se salven. Recorre caminos, campos, pueblos, predicando, y decía: el amor no es amado, el amor no es amado. Es decir, Dios nuestro Creador no es adorado y obedecido. En cuanto tiene compañeros Francisco, los distribuye de dos en dos por los cuatro puntos cardinales. Él mismo viaja a Tierra Santa y se entrevista con el sultán, iniciando simbólica y efectivamente el cuidado de los santos lugares de Tierra Santa, que está a cargo ahora de los franciscanos. Esta Tierra Santa santificada por la presencia, la vida y muerte de Jesucristo. Otros van también hacia Marruecos,
donde son martirizados y Francisco exclama: ahora sí puedo decir que tengo cinco hermanos menores. Y de igual forma envía a Francia, Alemania, Italia con la misión de hacer conocer el reino de Dios mediante el testimonio de la presencia y la palabra. Precisamente uno de nuestros hermanos, Fray Omar Martín, Fray Omar Figueroa, ha pedido estar en Marruecos y está allá. Pero ¿qué sucede? No se puede predicar mucho allá, porque todos son mahometanos y prohíben, cuidan mucho. Entonces, ¿qué cosa hacemos? También en Estambul, en otro convento franciscano, presencia. Estos son los franciscanos, estos son los católicos, trabajan, sirven, etc. Pero la presencia es uno de los puntos, ¿no? Por eso San Francisco, cuando salió a predicar, salió con un compañero en el museo, pero vamos a predicar, se fue por la calle. Se fue y se dio una vuelta por allá. Ya entraba el convento y dice: ay, Francisco, Francisco, nos hemos olvidado de predicar, no hemos hablado nada. Y Francisco dice: ya hemos predicado. Con esta presencia, ya hemos predicado. Yo por eso muchas veces yo llevo el hábito, para que con el hábito me vuelvo a predicar aunque sea. No, ustedes también, con su cruz, con su signo, ya van predicando el signo de ser. Pero esta es la predicación de testimonio. En la regla curada, estamos celebrando este año, los 800 años, lo que fue aprobado en 1223, el 29 de septiembre, ¿no? De noviembre. Se nos dice: los hermanos que por divina inspiración quieren ir entre sarracenos y otros infieles, pidan para ello licencia. Y luego en el otro lugar dice: amonesto de paz y exhorto a estos hermanos que cuando predican sean ponderadas y limpias sus palabras para provecho y edificación del pueblo, anunciándoles los vicios y las virtudes, la pena y la gloria con brevedad de sermón, porque breve fue la palabra del Señor sobre la tierra. Esto está en Romanos 28. La vida de nuestro Padre fue un recorrer constante en Italia. Por todo el lado recorrió muchos lugares, a tal punto que, estando ya muy enfermo, el municipio de Asís tuvo que ir a traerlo donde estaba, hasta que estuviera en Asís, en la porción pura. Pero estos viajes no fueron de turismo o curiosidad, sino con carácter evangelizador, deseando la salvación a los hombres. Es por ello que logra del Papa la aprobación de la indulgencia de la porción pura. Y la alegra anuncia con alegría y dice: hermanos, una gran noticia. Les digo que todos ustedes quiero que vayan al cielo y deben ir al cielo. Porque he pedido y aunque me ha concedido el Papa que todos los que visitan esta pequeña ermita de la porción pura se vayan al cielo. He obtenido del Papa esta indulgencia plenaria como la absolución de la pena merecida por los pecados. De ahí viene la indulgencia de la porción pura el 2 de agosto. Y aquí en Perú, en Lima, tenemos el puchero de la porción pura de los escasos, muy famoso también porque era la indulgencia de la porción pura y muchas personas iban en ese tiempo y a ganar esa indulgencia todo el día. Esta mente y voluntad santífica es característica de la franciscana, la salvación de los demás manifestada en expresión no tanto si vive ser de tales provincias, no solo ser de provecho a sí mismos,
sino servir también a los demás. Francisco pues fue un hombre de oración y penitencia, celebrando y viviendo esta cuaresma de oración y penitencia, como leemos en la regla regulada, que nos dice: y ayunen desde la fiesta de todos los santos hasta la natividad del Señor, y sean benditos del Señor los que voluntariamente ayunan la santa cuaresma que consagró el Señor con su santo ayuno. Bueno, vemos, gracias a Dios, como hermanos menores, tenemos ya en este convento y en los demás conventos de la Orden Franciscana todo programado. Efectivamente, a las 6 de la mañana tenemos nuestro despertador automático, a las 7 la oración, luego ya a mediodía, las horas menores, en la tarde, en la noche, vísperas, y en la noche, las completas, ya programadas. Bueno, queremos, y así lo tenemos para ayudarnos. Lo que sí nos preocupa es que no seamos espiritualmente vivido todo eso. Y efectivamente, nosotros pongamos siempre ese espíritu en esos actos sagrados. Dios no nos faltará en nuestras necesidades, pues la Iglesia, en el último canon del derecho canónico, 1752, nos dice: y teniendo en cuenta la salvación de las almas, que debe ser siempre la ley suprema de la Iglesia. La salvación de las almas es la ley suprema. Todas las normas y todo lo demás van, pero la ley suprema es la salvación de las almas. Por eso, hermanos, tengamos presente la idea de Francisco, es salvar las almas, y nosotros también. El espíritu apostólico franciscano, heredado, hemos continuado sus hijos mediante las misiones entre fieles, mediante grandes predicadores y misioneros en Italia, Francia, Austria, Europa, como San Juan de Capistrano, San Bernardino, Leonardo de Hospicio, y también nosotros en los otros países, también en África, en Asia, etc. Y también en América, hemos tenido San Francisco Solano, un Ibero Serra de Norteamérica, en México, etc. Siempre han habido misioneros, y han venido miles y miles de misioneros durante todo este tiempo. Por eso tenemos esta fe cristiana. La historia de las misiones es muy valiosa en la Orden Franciscana, pero también ahora en el siglo XXI la presencia del carisma franciscano es significativa en la Iglesia y el mundo. Mediante instituciones, tenemos colegios educativos, no, instituciones educativas, mediante parroquias, tenemos varias parroquias en Lima, en otros lugares también, obras sociales culturales, tenemos allá en el Rima, policlínico, sociales en todos los conventos, hay siempre obras sociales, porque son obras de iglesia, o también de cultura, de arte, de literatura, etc. Las órdenes e instituciones franciscanas siguen sirviendo con gran efectividad como apostolado iniciado por este hombre extraordinario de la Edad Media, canciller seráfico San Francisco de Asís. Agradezcamos a Dios por sentirnos partícipes de esta obra, pero continuemos la. Y ahora que el gran pleito es el futuro. Que esto nos estimamos, también debemos ponernos a orar y pensar que estamos obligados a seguir esta obra, continuando. Tanto nosotros, frailes, los hermanos franciscanos, como ustedes que también se identifican con este templo de esta obra. Entonces, todos estamos comprometidos, además de las obras que venimos realizando según las
constituciones y estatutos nos llaman a trabajar en el gran poder de los medios de comunicación y redes sociales. Sabemos, a través de la prensa franciscana del Perú, y sabemos que ahora los gran poder de la prensa es terrible y grande, pero trabajemos, apoyemos los Radio Santa Rosa, apoyemos los programas, tratemos en nuestras parroquias también e incursionar en eso, porque es la forma moderna de apostolado. Felizmente ya estamos iniciando aquí en el convento, tenemos redes sociales, mensajes franciscanos, boletines, si se les han dado también los boletines de cada mes, que cada mes se da 10.000, 15.000 ejemplares para que todos puedan llegar y así ir leyendo y conociendo como prensa franciscana, medios de comunicación. Para proseguir en esta tarea, necesitamos también el concurso de toda la familia franciscana y de ustedes, amigos integrantes de este templo, de esta basílica, vuestra sugerencia, crítica, presencia y participación es muy valiosa. Ayúdenos, así como vuestro apoyo para el sostenimiento y ampliación de estas redes de comunicación del apostolado. Porque todo, no solamente hacemos todos, debemos estar comprometidos en hacer este apostolado y tener ese espíritu franciscano. Preguntemos a nuestro Padre Dios, delante de nuestro Santo Domingo y San Francisco, que son nuestros padres y pastores, como salgo en el camino a la marcha, Señor, ¿qué quieres que haga? Cada uno de nosotros pregunte en esta noche, recordando a Francisco que ama al Señor, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Qué me toca hacer? Cada uno pregunte, pregúntele al Señor, el Señor le dirá, le sugerirá lo que ustedes pueden hacer. Que así sea, pues hermanos, que el Señor nos bendiga. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie. Elevemos nuestras plegarias al Padre para que envíe obreros a su mies. La mies es mucha y pocos los obreros. Por eso ruega al dueño de la siembra que mande obreros para su cosecha. Mateo 9:38. Señor, danos el coraje apostólico y suscita muchas vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales entre los jóvenes. Y digamos todos, Señor, danos el Espíritu Apostólico. Señor, danos el Espíritu Apostólico. Señor, te presentamos, Señor, Dios mismo, nuestra súplica, para que esta sea escuchada y atendida. Por el ministro Alex Contreras Miranda, por los directivos y funcionarios, y en especial por los servidores de la Oficina General de Recursos Humanos, para que el Señor les dé fortaleza y sabiduría para realizar sus labores de manera adecuada y en beneficio de todos los peruanos y peruanas. Roguemos al Señor. Señor, danos el Espíritu Apostólico. Por la salud y bienestar de los servidores y servidoras de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas y de sus familias,
Roguemos al Señor. Señor, danos el Espíritu apostólico. Para que los servidores y servidoras de la oficina general de recursos humanos, fortalecidos con esperanza, compromiso y vocación de servicio desde las oficinas y desde sus hogares, contribuyan a construir un mejor ministerio y país. Roguemos al Señor. Señor, danos el Espíritu apostólico. Finalmente, por todos nosotros, para que en nuestra vida construyamos un mundo donde reine la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión, sabiduría y el amor, corona de la paz y de la unidad. Roguemos al Señor. Señor, danos tu Espíritu apostólico. Oh Dios, divino sembrador, ayúdanos a ser terreno fértil y fiel a tu palabra para que cumplamos nuestra misión apostólica en el mundo de hoy. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos, continuamos a la misión. Continuando con la segunda parte de esta liturgia eucarística, iniciamos la procesión de ofrenda. Te presentamos las hostias y ofrecemos, Señor, las hostias que consagradas se convertirán en tu cuerpo, recordando la última cena. Señor, te presentamos el vino que consagrado se convertirá en tu sangre, recordando la última cena. Señor, te ofrecemos la vela que representa tu presencia y que consagrada se convertirá en la luz del mundo que ilumina a toda la cristiandad, camino de santidad. Junto con el pan y el vino que ofrecemos también,
toda la esperanza de una mies madura, haz que por esta Eucaristía crezca en nosotros y en muchos jóvenes generosos la respuesta apostólica de entrega en nuestra vida al servicio del Reino de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Nos queremos levantar al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues lo que sé, honra verdaderamente en los ángeles, redunda en tu grandeza y gloria, siendo ellos dignos, dignísimos de todo honor. Tú eres inmenso y has de ser reconocido sobre todas las cosas, por Cristo, Señor nuestro. Por él, la multitud de los ángeles celebra tu majestad, a ellos nos unimos en gozosa oración, cantando a una sola voz tu alabanza. Espíritu Santo, congregue en la unidad de cuando estamos en el
cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su protección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos difuntos que hemos recordado y anunciado el y concédelo que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y a todos los difuntos, admítelos a contemplar su rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen y Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente y glorioso del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría con ser Hijo de Dios, digamos, Padre nuestro, que seas en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Para que ayudamos con misericordia y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria de Dios, Señor Jesucristo, sus apóstoles. La paz les dejo, mi paz les doy. Tengas en cuenta nuestros pecados en la nombre de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con usted. Y con su espíritu. Finalmente, un signo de paz. Paz y bien. Envío a sus discípulos, es mando de dos en dos, es hermoso de bajar de las montañas, nos dice el mensaje. Y gozoso su cuerpo.
recibirás y darás a los Hijo, a quien llamarás Jesús. Thank you.
Celebremos a Deus de Beatitudes, premia felicidade.